meteorito impacta, ¿no es cierto?, sobre la superficie de la Tierra, la energía de impacto, supera, puede superar fácilmente los 25 gigapascales. O sea, estamos hablando de que es superior a lo que puede ocurrir, por ejemplo, con la explosión de una bomba atómica. Sin embargo, nosotros pensamos que este trozo no es un trozo principal, sino es un trozo eyectado de un principal. Es decir, que el principal cayó, ¿no es cierto?, que era mucho más grande, cayó en algún lugar con esa energía de 25 gigapascales, por lo menos, y al golpear la superficie de la Tierra, entonces saltan trozos. Y esos trozos eyectados, ¿no es cierto?, de ahí salió VEAS 01, con una energía ya mucho más pequeña, que puede a veces alcanzar también la energía de los hasta 5 o 7 gigapascales. ¿Qué edad tiene VEAS 01? Entonces hay que distinguir una edad física y una edad geológica. ¿Qué consiste la edad física? La edad física es cuando esta piedra se habría originado. Es decir, supongamos que pensamos que esta roca es realmente un meteorito que viene fuera de la Tierra, significaría que a lo mejor físicamente pudo haberse originado con una fecha, ¿no es cierto?, muy anterior a la formación de la Tierra. Mientras que la edad geológica corresponde a la edad en la cual esta piedra habría caído sobre la Tierra. En virtud de eso, nosotros hicimos dos tipos de análisis. La edad física lo calculamos a través de los decaimientos de los componentes radioactivos que estaban presentes en la piedra, que lo hicimos nosotros en un laboratorio canadiense, donde encontramos que la edad física de la piedra supera con creces la edad no solamente de la Tierra, sino del sistema solar. Estamos hablando que la edad de la Tierra son aproximadamente 4.500 millones de años, la edad del sistema solar, que son sobre 5.000 millones de años, mientras que la edad que resultó del decaimiento radiactivo en VEAS 01 supera los 7.000 a los 8.000 millones de años. Y es más, algunas zonas eran superior incluso a la que predice la constante de Hubble. Es decir, aquí esta piedra tenía muy superior a los 20.000 millones de años, físicamente. Ahora, respecto de la edad geológica, calculando en algunos elementos históricos que pudimos encontrar, investigaciones, por ejemplo, de la caída de los meteoritos en el Chaco, pudimos nosotros determinar que esto podría haber caído alrededor de unos 6.000 años atrás, aproximadamente. O sea, entre el 3.800 a.C. al 4.100. De acuerdo con algunas investigaciones hechas por el científico Cassidy, que había venido a estudiar los meteoritos del Chaco, en Argentina. Entonces, hay una leyenda antigua que ya se conocía en tiempos de los jesuitas y en algunos poblados indígenas de Argentina, en que había una leyenda del sol, un sol que había aparecido durante dos noches. Y claramente ese sol había caído, decían ellos, y había barrido la tierra. Había muerto los árboles, personas, etc. Entonces da la impresión de que ese sol, ¿no es cierto?, esa iluminación que a ellos se refieren, es compatible con la caída de meteoritos. Y por tanto, bien podría ser que los meteoritos que cayeron en el Chaco, ¿no es cierto?, que cayeron en un momento, al día siguiente bien pueden haber alcanzado, ¿no es cierto?, terreno dentro de Chile e incluso en el Océano Pacífico. Cuando sacamos esta roca, del cual había tenido interés de algunos organismos, ¿no es cierto?, extranjeros, nosotros nos llamó la atención de primero si esto era realmente un meteorito o bien podía ser un trozo de fierro fundido. Entonces pensábamos, bueno, si era un trozo de fierro fundido, tenía que haber habido algunas fundiciones, ¿no es cierto?, con anterioridad a los años en que la piedra estuvo en ese sector. Hicimos una investigación y nosotros nos dimos cuenta de que, salvo los altos hornos de Corral que estaban en Valdivia, que estuvieron entre finales del siglo XIX y hasta aproximadamente 1905-1911, ¿no es cierto?, ya del siglo XX, en el resto de Chile no había ninguna empresa, ninguna entidad, ninguna compañía siderúrgica capaz de hacer fierro de bajo carbono. Por tanto, llamaba la atención que acá en Santiago pudiese haber un trozo de esas características con un fierro
de tan alta pureza, estamos hablando que hay sectores de la piedra que tienen cerca de 99,5% de fierro, y un fierro muy puro. Y con algunas inclusiones minerales que no son típicas de los hornos de acero. Por ejemplo, hay inclusiones de fierro, sulfuro de fierro manganeso, que no se pueden encontrar en los hornos. En los hornos uno tiene generalmente los sulfuros de manganeso como inclusiones, que son unas bolitas que se encuentran al interior, digamos, de la matriz ferrítica de un fierro. Mientras que aquí teníamos nosotros sulfuro de fierro manganeso, que algunos geólogos, y sobre todo algunos metalúrgicos, les llamó la atención. Porque para generar sulfuro de fierro manganeso significan altas presiones. Presiones tan altas que no se pueden obtener en ningún horno. Por tanto, ya eso descartaba, a su vez, ¿no es cierto? Primero, la pureza del fierro. Segundo, ese tipo de inclusiones, anómalos. Descartaba que pudiese haberse fabricado en alguna empresa metalúrgica que estuviese en el sector. Por un lado. Y lo otro, si era oriundo del lugar, da la impresión de que las personas que estaban en el sector nos contaron que la habían movido. De hecho, es más, la semana pasada, y esto es como una noticia nueva, me escribe un ingeniero que trabaja en el área de electricidad, y él me dice que justamente se acordaban de esta piedra porque ellos desde que estaban chicos, y sus abuelos y tatarabuelos, conocían de esta piedra. Así que yo ahora le pedí que, por favor, si me podía mandar fotos que pudiese tener ellos y su familia respecto de este lugar. Y el lugar, esta piedra la conocían ellos desde chico como la Piedra Feliz. Así le denominaban, en el sector ahí de San Joaquín. Por tanto, ellos sí la conocían y ya tenía por lo menos lo que pudimos ver que era conocida en el sector por lo menos más de 100 años atrás. Bueno, en algún momento nosotros nos llamó la atención y algunos geólogos que al observar la piedra, y si ustedes observan fotos que están en la página de las páginas centrales de esta piedra, hay unas fotos que llaman mucho la atención, que es como una especie de abertura muy rectangular, que para los geólogos es casi anómalo porque estamos hablando que para fundir el fierro, ¿cierto?, y el acero se necesitan temperaturas sobre los 1480-1500 grados. Por tanto, para primero fundir ya un material, ¿no es cierto?, en este caso de alta pureza de fierro, con algunos otros minerales y algunos otros metales en menor cantidad como níquel y algunos otros, se necesita mucha temperatura. Pero ¿qué llamaba la atención? Que había una estructura rectangular muy característica que nos llama la atención, que nadie entiende cómo se pudo haber formado. Es más, nosotros cuando tratamos de aplicar soplete, un soplete que llegaba, que era un soplete con alemán, que llegaba hasta la temperatura casi de 1800, 1900 grados, y en algunos puntos podía superar, ¿no es cierto?, acercando la llama directamente. Ni siquiera le hicimos mella, no pudimos hacer nada. Es decir, este material ni siquiera se derritió. Entonces, para haber logrado sacar o haber obtenido ese orificio rectangular, se necesitan primero temperaturas muy elevadas, y lo otro es cómo lograron hacerlo para poder desplazar el material, ¿no es cierto?, casi licuarlo, ¿no?, y mantener esa estructura rectangular sin que volviera, ¿no es cierto?, esta masa a unirse. Entonces, ahí salió ahí todo un tema que todavía no lo tenemos investigado, debido a que faltan hacer algunos análisis respecto del entorno, respecto de que bien podría ser, dicen algunos, de que se haya sacado material de la piedra para ocuparlo en algo. Ahora, ¿por qué? Porque esto no es algo muy novedoso, no es algo demasiado anómalo, porque se sabe que en la antigüedad que los jesuitas y los metalúrgicos europeos ocupaban los aceros de meteoritos para hacer espadas. Eso no es nuevo, eso está documentado. Entonces da la impresión de que, como el sector donde se había encontrado la piedra correspondía antiguamente a lo que se llamaba era un terreno que se conocía como la hoyería, que era de los jesuitas, y en ese sector precisamente tenían los lugares donde ellos trabajaban los aceros y los fierros, junto con los de Calera de Tango,
Entonces, a nosotros, algunos geólogos incluso nos contaban que era bien podía ser que alguien sacó material de esta piedra para hacer alguna obra. Y nosotros buscando información encontramos que el cáliz de Calera Arango, que era más o menos grande, un copón bastante pesado, que se extravió a principios del siglo del año de la década de los 80, que fue robado más bien, era muy pesado. Yo conversando con el dien de la catedral de Santiago, me contaba que efectivamente era un cáliz extremadamente pesado que estaba recubierto en plata. Pero algunos le habían comentado, sobre todo investigadores extranjeros, que este cáliz adentro tenía que haberse hecho de un material que fuese un fierro o un acero, pero de muy alta calidad. Porque estábamos hablando de que en el siglo XVIII no era común, ¿cierto?, en Sudamérica fabricar fierro y acero. Pero los jesuitas sí tenían esa capacidad. Entonces, si es que ellos a su vez hubiesen ocupado la piedra y hubiesen sacado, ¿cierto?, ya que estaban en su propio sector, en la hoyería, parte o material de la piedra, bien podían ellos haberlo transformado, ¿no es cierto?, en a lo mejor una gran obra de arte. Y más o menos por el tamaño, por las características, ¿no es cierto?, de ese espacio, de ese trozo que es faltante o que falta dentro, ¿no es cierto?, de la piedra, bien podía ser que esta piedra haya sido, ¿no es cierto?, ocupada como base para la construcción de una obra que bien podría haber sido a lo mejor este cáliz, que llama mucho la atención porque se demoraron cerca de 19 años en labrarlo. Y sobre ese material ferrítico, que dicen algunos, se puso, ¿no es cierto?, una capa de plata, y sobre esa capa de plata se grabaron figurillas, así que incluso hay que mirarlas con lupa, ¿no? Había que mirarlas con lupa, y el cáliz se perdió, se extravió de la iglesia, de la catedral. Y esas figuritas son tan perfectas, ¿no?, que con una lupa, ¿no es cierto?, se pueden apreciar y no a simple vista. Antes de los jesuitas no había capacidad tecnológica de fabricar acero, ¿no es cierto? Fierro tampoco, porque lo tenían que prácticamente esa era, hay que entender que en el siglo XVIII o hasta el siglo XVIII el Imperio Español prohibía que los soldados o personas que estaban bajo su mando pudiesen manejar, ¿no es cierto?, las habilidades de fabricar fierro y acero. Eso era algo, es como hoy día, por ejemplo, hoy día fabricar o tener una central de refinamiento de uranio. Se necesita una autorización especial. En esa época era para el fierro y el acero. Y los jesuitas eran los únicos que tenían esa capacidad. Después de los jesuitas no hubo nadie, nuevamente, con capacidad para poder fabricar fierro y acero. Por tanto, es muy improbable que la piedra haya sido trabajada o haya sido moldeada o haya sido usada por otros que no fuesen los jesuitas. Es curioso porque el año 2011 tengo una carta de la Policía de Investigaciones en que dice que hasta el día de hoy no existe información alguna que indique que las personas encargadas del Museo de la Catedral hayan interpuesto una querella, una denuncia por la pérdida de este cáliz. Y llama la atención porque la curadora que estaba en esa época, ella me cuenta, ¿no es cierto?, cuando estaba yo investigando hace unos años en el Museo de la Catedral, que ella misma había interpuesto la denuncia de la pérdida. Sin embargo, hasta el día de hoy, dice la Policía de Investigaciones, incluso consultando a Interpol, que no existen antecedentes ni denuncia alguna del robo de ese cáliz. Y lo cual es grave porque el Consejo de Monumentos Nacionales debería haberse hecho parte. Estamos hablando que una obra que tenga más de 100 años, ya por tanto no es un patrimonio de todos los chilenos. Por tanto, quien tiene esa obra, ¿no es cierto?, esa obra histórica, pasa a ser un tenedor, un custodio, pero no es dueño. Es dueño del pueblo de Chile. Por tanto, llama la atención que habiéndose perdido una obra que fue considerada como una de las maravillas dentro de Sudamérica, hechas en tiempos de los jesuitas, se haya perdido y que el Consejo de Monumentos Nacionales hasta el día de hoy no haya interpuesto una querella y una denuncia, o incluso la Catedral, ¿no es cierto?, de Santiago, el Arzobispado, quien tiene a cargo el museo, indicando, bueno, qué pasó con ese cáliz. Porque hasta el día de hoy
Algunos suponen, o sea, yo escuché en su momento que había interesado, como el embajador de la época, que era el señor John Heath, le interesaban mucho estos temas. El embajador de Inglaterra, que era John Heath en esa época. Y así como Monseñor Angelo Sodano también era, tenía mucho interés, ¿no es cierto?, en las investigaciones de los jesuitas. Sin embargo, llama la atención que a raíz de la pérdida de, esta, de este cáliz y mi interés por contactarlos a ambos para saber, digamos, si ellos, dado que tenían mucho interés en, la, en los trabajos jesuitas y a su vez de lo que pudiese estar en el Museo de la Catedral, ninguno haya querido hasta el día de hoy apoyar o siquiera denunciar, ¿no es cierto?, la pérdida de una obra tan importante que es patrimonio de todos los chilenos. Hay algunas fotos, pero hay poca información, porque la mayor cantidad de la información que está se encuentra en poder de la, del Museo de la Catedral, al cual primero se me dio acceso, pero María Teresa Troncoso, que era la que estaba a cargo en ese momento de la, de la, de la, del Museo de la Catedral, a la semana de que yo estaba investigando me dijo, no, me dijo, usted es el que investiga, me dice, la piedra B01, así que yo tengo instrucciones del arzobispado de no dejarlo entrar. Y yo no le puedo además mostrar información sobre el cáliz porque nosotros no queremos mezclar su trabajo o su investigación con este tema de los meteoritos y la piedra B01, lo cual no entiendo cuál sería. Yo le digo, pero ¿cómo? Si usted la semana pasada o hace menos de 2 semanas me otorgó una autorización y credencial para investigar. Bueno, pero ahora está suspendida, me dice. Y ella me reconoce a su vez, doña María Teresa Troncoso, que ella hizo, interpuso la denuncia, supuestamente, al día siguiente de que tomaron conocimiento de que el cáliz había sido extraviado, que aproximadamente fue el año 1982, cuando se habría producido la pérdida. Un robo, fue claro, fue realmente esa pérdida fue un robo, porque el cáliz fue sacado desde, el, desde la catedral en la noche. Así que al día siguiente, cuando, cuando ingresaron nuevamente al, al museo, se dieron cuenta de que ya el cáliz no estaba. Entonces ahí la habrían llamado a ella, María Teresa Troncoso, para que ella interpusiese la denuncia. Y ella dice que concurrió entonces a investigaciones y presentó entonces la denuncia por pérdida, por robo. Pero hoy día la PDI, en un documento que yo se los voy a entregar a ustedes, establece que no, no existe información alguna de dicha denuncia ni querella. Bueno, respecto de la Iglesia de Calera de Tango, la Iglesia de Calera de Tango se terminó aproximadamente en el año 1753. Entonces los alemanes, igual hoy día, ¿no es cierto?, tienen la, tienen ellos la, dan, tienen la característica los arquitectos de cuando terminan una obra, ¿no es cierto?, una obra arquitectónica, una iglesia, le colocan en la fachada la fecha, ¿no es cierto?, en la cual fue terminada. Entonces, dado que habría sido terminada en el año 1753, me llamó la atención que afuera, ¿no es cierto?, sobre el frontis, hubiesen, ¿no es cierto?, una fecha que se leía aparentemente 1760. Es decir, estamos hablando, ¿no es cierto?, que son aproximadamente 7 años después de que había sido terminado. Lo otro era que las letras eran como demasiado refinadas. Estamos hablando que cuando los arquitectos que trabajaban en esa época con el padre Carlos Heinhausen, ellos dijeron que esa iglesia era de lo más sencillo, de manera de que no había ningún elemento que primero estuviese retocado ni que estuviese estilizado. Entonces llama la atención que los números, el número 1, el 7, el 6 y el 0 estaban como muy estilizados. Entonces lo que hice fue, tomé esa foto y la llevé entonces a, al Centro de Estudios Hebreos, que se encuentra acá en Miraflores, y le mostré si veía ahí una fecha. Y la directora, que no recuerdo el nombre en este momento, ella me dice, no, esa no es una fecha, me dice, son alfabetos, me dijo, esas son lenguas antiguas, me dice.
Eso es, me dice, usted sabe, me dice que el hebreo se basa del antiguo fenicio. Y estos son caracteres, aparentemente se ven que son caracteres fenicios. Entonces yo le digo, ¿y tiene alguna lectura esto? Entonces obviamente leyeron ellos al revés, ¿no es cierto? Primero vieron qué significaba, lo vieron para ambos lados, analizaron y me dijo, ya, mire, vaya a la biblioteca, yo voy a mirar y después le digo. Entonces, cuando me hizo subir nuevamente, ella me dijo, no, estos son ideogramas. O sea, cada letra está representando algo. Entonces, bueno, junto, no solamente con alguna ayuda de ella, sino con otras personas, ¿no es cierto?, al cual yo le pasé esto a esta foto. Entonces, ellos indicaban que cada número aparente, el 1, el 7, el 6 y el 0, en realidad significaban cosas como, el 1 significaba compañía o legión. El 7 significaba ictus. También podía interpretarse como Cristo. El 6, ¿no es cierto?, significaba poder o significaba látigo. De hecho, ese 6 así enroscado es la forma de un látigo, claramente. Y el 0, la O, es Horus, el ojo, la providencia. Entonces, al final, entonces uno podía leerlo de varias maneras. La espada, ¿no es cierto?, o la espada del ictus, ¿cierto?, el poder de Dios. La espada de Cristo, el poder de Dios. También podía ser, o látigo de Dios, pero también como la espada, ¿no es cierto?, también decía en algunos lugares que también podía implicar la compañía, entonces significaba compañía, legión, legión de Cristo, el látigo de Dios. Entonces, en el fondo estábamos, y si Cristo es Jesús, ¿no es cierto?, que es el ictus, que era el símbolo del pez, entonces podíamos decir la compañía de Jesús, el látigo de Dios. Entonces, tenía sentido. Al mirar eso, entonces, claro, no era una fecha, sino que estaba indicando, es como decían los jesuitas, acá estamos nosotros, somos el látigo de Dios. Y además eso coincide con otro fenómeno astronómico. Ustedes, al mirar la puerta, ¿no es cierto?, de la iglesia de Calera Tango, y al mirar la cruz del sur, el travesaño, ¿no es cierto?, menor, justamente toca el grado 33, donde está Santiago. Entonces, la cruz del sur toca y entra cabeza abajo, ¿no es cierto?, en la puerta de la iglesia de Calera Tango. Entonces, tenemos una figura muy interesante, que es al mirar hacia el sur, ¿no es cierto?, entonces vemos que la puerta, ¿no es cierto?, de la iglesia de Calera Tango, donde existe una cruz, ¿no es cierto?, mirando hacia arriba, se junta con la cruz del sur mirando hacia abajo y se forma otro símbolo interesante, que es la cruz de Caravaca. Entonces, astronómicamente y desde el punto de vista, ¿no es cierto?, arquitectónico, es como que esa iglesia está llena de simbolismo. Entonces, como diciendo, aquí estamos. Y ahora, si nosotros vemos un poco más atrás y estudiamos un poco las ideas del padre Hanisch, padre Walter Hanisch, que era un jesuita, él decía, para estudiar a los jesuitas, primero hay que estudiar a los templarios. Entonces, también podemos ver que si el ictus es el temple, entonces significaría que la orden del temple es el látigo de Dios. Entonces, es como también indicando, nosotros somos los jesuitas, pero a su vez estamos reivindicando los templarios. Somos los templarios acá en Sudamérica. Bueno, hasta el siglo XVIII, los masones estaban dentro de la Iglesia Católica. Uno de los misterios que yo considero que no está resuelto es por qué la Iglesia Católica, habiendo trabajado por mucho tiempo con los masones, que eran constructores, tenían la misma simbología, trabajaban a veces con las mismas ideas, habían cardenales que eran masones, que participaban en algunas logias. Entonces, ¿por qué después del siglo XVIII la Iglesia Católica los combate con tanta alevosía? Porque comienzan las primeras expulsiones a mediados del siglo XVIII. Y eso a su vez coincide con la rebelión, podríamos decir, ¿no?, que tienen los jesuitas en el colegio de Ingolstadt, en Alemania, en la cual un teólogo llamado Adam Weishaupt se rebela y crea los Illuminati. ¿Y los Illuminati qué son? Son jesuitas, ¿cierto?, que renuncian un poco a la idea de ser gobernados por el clero, por el papado, y ellos entonces comparten ideas, ¿no es cierto?, y se vuelcan más hacia sus pares, que eso eran órdenes masónicas. Entonces yo sostengo que los verdaderos jesuitas que
después fueron expulsos en 1767, se refugiaron en estas logias. Y ellos serían hoy día, encontraríamos una vinculación de los verdaderos jesuitas más vinculados a algunas antiguas órdenes masónicas que a los actuales jesuitas que están incorporados dentro de la iglesia. Lo que pasa es que el proceso es un poquito más complejo, que según mi análisis sucede así. Ya a principios del siglo XVIII había gran interés de parte de los jesuitas de que fuesen reivindicados y les pasaran el control de Sudamérica. Ahora, ¿por qué? Porque da la impresión que ellos ellos decían, nosotros somos los verdaderos y los antiguos templarios. Nosotros y nuestros viajes que hicimos, nosotros ya después de que fuimos expulsados en 1312 de la Iglesia Católica como templario, hicimos viajes hacia a distintas partes con sus navegantes. Entonces ellos hicieron el descubrimiento de América. Entonces todo eso, esa investigación pasaron después, posteriormente, a antiguas logias y antiguas cofradías, sostengo yo, que estaban fuera de la Iglesia. Cuando esas cofradías se vuelven otra vez a incorporar propiamente a la Iglesia Católica, ingresan en 1540 como jesuitas. Y son los jesuitas quienes ellos dicen, nosotros, ahora, al ser incorporados dentro de la Iglesia, nosotros compartimos con la Iglesia, con el clero y con el poder en Europa, que había estas nuevas tierras, que habían sido ya descubiertas, entre comillas, formalmente por Cristóbal Colón. Pero ¿qué sucede? Sucede que, si bien los jesuitas tuvieron mucha preponderancia dentro de estas tierras, sin embargo, el clero y los grandes gobernantes siguieron ejerciendo su hegemonía dentro de estas tierras. Entonces los jesuitas llegaron a un momento que ya, ahora pásennos si nosotros somos los verdaderos dueños de estas tierras. Como no quisieron, entonces ellos dijeron, bueno, nosotros vamos entonces a trabajar a través de las otras logias. Y eso creo yo que terminó de escindir esa vinculación entre jesuitas con la Iglesia Católica, con Adam Weishaupt, con la creación de los Illuminati. Entonces ellos como Illuminati empezaron entonces a conversar con Inglaterra, con algunas también logias de Francia, y ¿qué hacen? Ellos deciden, ¿para qué vamos a seguir al alero de la Iglesia Católica? Hagamos un país independiente. Total, Inglaterra, ¿no es cierto?, ya no depende del papado. Por tanto, podemos nosotros gobernar claramente estos terrenos. Y ya que no podemos hacerlo en Chile, donde tiene gran poder, ¿no es cierto?, el imperio español y obviamente el clero, entonces hagámoslo en un territorio más desocupado, qué sé yo, que en este caso era Estados Unidos. Entonces, mi idea es que los mismos jesuitas, oponiéndose a la Iglesia Católica, penetran estas logias, tanto en Inglaterra como en Francia, sobre todo en Inglaterra. A los franceses los ocupan porque siempre a Francia lo han ocupado, ¿no es cierto? Para, igual que pasó con las guerras mundiales. A los franceses los ocupan para, los manejan como quieren. Pero el que estaba detrás era Inglaterra. Entonces crean ellos Estados Unidos. Y por eso que Estados Unidos se crea, ¿no es cierto?, en virtud de los movimientos principalmente Illuminati. Sin embargo, un sector de ellos, que después se refugian los jesuitas expulsos, en logias que todavía no he podido dar claramente con ellas, serían las que ellas querían reivindicar en lo que era el Imperio del Sur. Al no poderlo hacerlo acá, ¿no es cierto?, directamente ellos están esperando, por así decirlo, el momento. Y esa otra sección que se había separado de la Iglesia, ¿no es cierto?, de los Illuminati que controlaban las logias, terminaron entonces fundando Estados Unidos. Y por eso que el concepto de Estados Unidos, del ojo, del triángulo con el ojo, etc., que son símbolos claramente masónicos, pero también son símbolos, ¿no es cierto?, claramente vinculados más con los jesuitas y con los Illuminati. Los Illuminati eran jesuitas. O sea, si podemos decir qué más se parece a un jesuita del siglo XVIII, eran los Illuminati. Y los Illuminati, bueno, hay mucha información que también es desinformación en Internet, pero claramente los Illuminati tienen, creo, un gran poder porque han podido camuflarse durante mucho tiempo esperando el momento. ¿Cuál momento? El que pretendían generar en esa época, el Imperio del Sur, que todavía está latente. Y ese sería Chile. Ahora, lo que estoy diciendo puede parecer una locura, pero hace unos años atrás me invitó a una conferencia, un amigo, donde iba a exponer Hernán Risle, que es el que estaba casado con la archiduquesa de Habsburgo.
Y él dice que antes de elegir al Papa Ratzinger, le pidió al Estado, el Departamento de Estado norteamericano, esto yo creo que va a ser una primicia, porque lo contó solamente en esa reunión, y le hicieron la siguiente pregunta al futuro Papa, para saber si Estados Unidos lo apoyaba. Querían saber, quería que él en una hojita describiera los tres puntos que, del punto de vista económico y de desarrollo, los próximos 30, 50 años iba a gobernar, ¿no es cierto? Esas ideas, ¿dónde se iban a plasmar que iban a gobernar el mundo? Y la respuesta, curiosamente, de este futuro papa fue, en primer lugar, Chile. Segundo lugar, Sudáfrica. Y tercer lugar, Indonesia y algunos alrededores. Y se dio cuenta, dice que cuando después le entregó la respuesta a Estados Unidos, coincidía perfectamente con el análisis de Ratzinger. Entonces, estamos hablando de que Chile va a tener un papel protagónico. ¿Por qué? No lo sabemos. Porque yo creo que como chilenos nosotros a veces estamos dormidos respecto de la importancia que ha tenido nuestro suelo. Sin embargo, estamos viendo que históricamente hay elementos, ¿no es cierto?, dentro de nuestro Chile misterioso, que podríamos decir, que hacen ver que nosotros tenemos más importancia de lo que nosotros mismos no la creemos, ¿no? Pensamos tener. Bueno, el padre Henhausen era un conde, ¿no es cierto?, era hijo del conde de Henhausen, y él entonces había llegado a Chile a principios del siglo XVIII a hacerse cargo de la cátedra de física moderna en la Universidad Pencopolitana, que estaba en esa época en Concepción, de lo que hoy día es Penco. Entonces después, con el maremoto y la destrucción de esa gran biblioteca y de la universidad, entonces él se viene a Santiago. Y este sacerdote prácticamente desarrolló, y nunca los jesuitas tuvieron mejores ganancias que, ¿no es cierto?, mientras fue el padre Henhausen como procurador. Manejó el Colegio Máximo de San Miguel, implementó la hacienda de Calera de Tango, todo lo que eran los talleres, la parte metalurgia, estuvo detrás de la fundación de la Universidad de San Felipe, una universidad laica, curiosamente. Cuando yo empecé a investigar al padre Henhausen, encontré que había una oposición acérrima de parte de los actuales jesuitas a investigarlo. A tal punto que ni el padre Montes, ni en ese momento otro sacerdote, que yo, porque como ya está fallecido, no quiero nombrar, ¿no? Pero ellos me dijeron, nosotros no queremos investigar, no nos interesa que usted investigue a este jesuita, que a nadie le caía bien. Y eso me lo dice la propia secretaria del padre Montes. Entonces yo le digo, pero ¿cómo puede caerle mal? Le digo yo, así, un sacerdote que hizo tanto bien por Chile. No, dice, a los jesuitas actuales, nunca les cayó bien ese sacerdote. Entonces, me llamó la atención que mientras más investigaba al padre Carlos von Henhausen, que es de la zona de Henhausen, de Múnich, mientras más investigaba tenía más oposición, hasta que empezaron a aparecer historiadores que ellos mismos empezaron a decir, oye, ¿sabes qué? Yo también empecé a investigar a este sacerdote, qué sé yo, y mientras más investigaba también más puertas se nos cerraban. Incluso algunos historiadores me cuentan que le habían advertido que si investigaban al padre Henhausen, les iban a caducar o le iban a cancelar los fondos que concursables dentro de Chile. El único que también publicó una información y que dicen que fue castigado por haberlo publicado fue el padre Walter Hanisch. El padre Walter Hanisch escribe un par de artículos en alemán y en español sobre este sacerdote, que lo considera como el líder, el precursor de la industria en Chile. Y una vez que lo publica en Sevilla y en Alemania, entonces contaban incluso los que habían trabajado con él, pues ya falleció este sacerdote, que le dijeron, por haber hecho esto, los mismos jesuitas, no vas a alcanzar ningún puesto dentro de la orden. Y quedó siempre relegado como un historiador ahí, qué sé yo, más bien solitario. ¿Cómo ligué yo al padre Henhausen con la Piedra Beas? En realidad fue a partir de la Piedra Beas. Porque lo primero que fue es establecer históricamente quién tenía la capacidad de fabricar fierro antes de la llegada de los jesuitas y después de su expulsión. Estamos hablando de que la empresa como la siderúrgica de Huachipato y la compañía Acero del Pacífico y todo eso, estamos hablando que son 1960. Entonces ya tenía un espacio para poder investigar si habían capacidades técnicas metalúrgica antes de la, digamos, fundación de estas acereras en Chile, y también si es que habían antes de la llegada de los jesuitas y después.
y me di cuenta que la única vez en donde aparecen investigaciones donde se hacía fierro y acero, que lo escribían en esa época con Z, porque lo dice, los inventarios de la época, se fabricaba fierro y acero, que eran de bajo carbono y sin mucho azufre, por tanto no eran quebradizos, eran del siglo XVIII. Entonces en la iglesia, en la hacienda de la Hoyería, yo investigué quién estaba a cargo de todo eso. Y ahí llegué que había habido un sacerdote alemán que había traído, ¿no es cierto?, los conocimientos metalúrgicos desde Alemania. Y este señor era el padre Heinhausen. Y al ver la familia de él, sus familiares, los Heinhausen, ellos eran no solamente buenos metalúrgicos, sino que ellos eran especialistas en la fabricación de cuños, de monedas, de heráldica. Tenían la capacidad de ellos de fabricar la porcelana. Estamos hablando que el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII y principios del XIX, la porcelana era un secreto. Y sin embargo, la familia Heinhausen, ellos tenían y conocían ese secreto. Entonces, incluso todavía en el castillo de Heinhausen existen dos grandes estufas de porcelana gigantes ahí que se usaba para calefaccionar, que son de esa época. Entonces ahí yo dije, es posible entonces que este sacerdote alemán, trayendo sus capacidades metalúrgicas, haya hecho este acero o haya influido, en caso de que este acero no fuese artificial, sino fuese un meteorito, que alguien hubiese metido mano dadas esas ranuras, ¿no es cierto?, rectangulares de las que hablamos. Por tanto, ahí llegué yo a la conclusión que la única posibilidad que tenía para investigar la hechura o el trabajo que se había hecho sobre la piedra B01 estaba vinculado a este sacerdote. Y ahí entonces me involucré en investigar la vida, preguntar en Alemania, todo eso. Y finalmente, ¿no es cierto?, este sacerdote fallece el 7 de abril del año 1767. Curiosamente, meses antes de que los jesuitas fueran expulsados. Llama la atención que la dieta que tenían los jesuitas, ¿no es cierto?, era la misma para todos. O sea, el procurador no era que se servía una alimentación distinta del resto de los jesuitas. Y llama la atención que el sacerdote, que el padre Heinhausen, este señor, que había hecho tanto bien por Chile, muriera de plumbosis, supuestamente de una enfermedad, o sea, muriera de la gota, dice de la gota. El padre Weingartner dice en un escrito en alemán y en latín, que en su momento lo traducen, que este sacerdote, que el padre Heinhausen, había muerto de la enfermedad de la gota. Sin embargo, la gota es una enfermedad de una persona que le gusta comer bien, es patachera, ¿no es cierto? Y curiosamente, el resto de los jesuitas, ninguno tenía esa enfermedad. Entonces, hay otro elemento que no es menos importante destacar, que muchas personas que en esa época se sabía que morían de la enfermedad de la gota, en realidad habían fallecido por envenenamiento por plomo, que se le llama plumbosis. Y esa era una manera que ocupaban, incluso ya en el siglo XVI y XVII, que usaban para eliminar a ciertas personas. Entonces, en el alimento le daban pequeñas dosis, en el vino, en la comida, de plomo. Y ese, a medida que, ¿no es cierto?, la persona lo va ingiriendo, se va fijando en el organismo y al final entonces genera síntomas muy similares a lo que producen en la enfermedad, ¿no es cierto?, de la gota. Entonces, al yo estudiar todos los sacerdotes enfermos al momento de la expulsión, ¿no es cierto?, y el inventario, cuando hacen un análisis de todos los sacerdotes que estaban sanos y enfermos, curiosamente todos los sacerdotes, no había ni uno solo que tuviese enfermedad de la gota, incluso algunos que tenían una edad más avanzada que el padre Heinhausen. Entonces ahí yo me puse a pensar que pudiese ser que él podría haber sido asesinado, toda vez que él era una persona muy influyente, que él era el confesor de Gili Gonzaga, de Antonio Gili Gonzaga, quien fue posteriormente obligado a expulsar a los jesuitas. Entonces, ¿qué pasaba si estaba todavía vivo el padre Heinhausen antes de la expulsión? El propio Gili Gonzaga, lo más probable que a su propio confesor le iba a decir esto es lo que está pasando, le iba a advertir. Entonces era necesario sacarlo. ¿Cómo se podría probar esto? Dado que ahora pudimos encontrar la tumba, ¿no es cierto?, que está bajo una cripta, ¿no es cierto?, está en una cripta bajo la iglesia de Calera Tango, entonces habría que extraer los huesos de él y hacer un análisis, entonces, si hay fijación de plomo, y ahí podríamos entonces esclarecer casi como, ¿no es cierto?, como un peritaje forense, ¿no?, si este sacerdote efectivamente falleció debido a la gota o bien a lo mejor se puede esclarecer que hay un envenenamiento por plomo.